Hola, hola. Me informan que ya todo se escucha bien con el audio. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a lo que va a ser la charla del Big Bang. Vamos a esperar unos 10 minutitos para que más gente se conecte, porque recuerden que esta es una charla abierta a muchísima gente. Esta charla es parte de la maratón que están haciendo de charlas dentro de no solo la Universidad de Chile, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, sino que además lo están difundiendo muchísimas municipalidades, muchos lugares de Chile, incluso Hangarroa, que está muy, muy lejitos de acá, pero eso no significa que para el Día del Niño nosotros nos queramos unir y queramos compartir esta fiesta. Y qué mejor que hablando de las maravillas de nuestro universo y de lo que podemos entender y observar con respecto a todo lo que nos rodea. El universo es una historia maravillosa que intentamos entender. Y, por ejemplo, yo hoy traje esta charla que la estuve preparando toda esta semanita para que podamos compartir sobre lo que es el Big Bang. Pero como bien les dije, la charla parte en 10 minutitos más, así que voy a empezar simplemente dándoles la bienvenida, que se empiecen a acomodar, porque esta charla es muy importante, que todos y todas ustedes estén con la cabeza súper abierta a imaginar, a realmente perderse en el cosmos. Como les dije, yo soy Bernardita, me dicen Bernie, así que si quieren más quedarse con la palabra Bernie, me gusta más. Y acá también les dejo mi correo, que es bernarditariedg@gmail.com, donde pueden enviarme alguna consulta si es que tienen ganas o mandarme algún mensajito con lo que ustedes sintieron, por ejemplo, una vez que empezamos esta charla. Me avisan por interno que hay gente incluso de todas partes de Chile, desde Iquique, Arica, Antofagasta, Calama, Serena, Coquimbo, incluso Tongoy. También me dicen que hay gente de Los Vilos, mucha gente de Santiago, mucha gente de Santiago y del sur. Uf, no, me pierdo. Yo soy mucho más experta en el sur, digo en el norte, pero la verdad es que el norte y el sur pierden un poco de sentido en el universo porque no hay una dirección privilegiada. Así que de repente gente media despistada como yo se pierde. Pero nada, esta charla va a ser mucho más ordenada que las grandes ideas que se vienen en la cabeza cuando nosotros hablamos del cosmos. Así que, como les decía, yo soy Bernardita Ried, soy estudiante de magíster en física de la Universidad de Chile. Yo acabo de licenciarme, no oficialmente, pero ya terminé todos mis exámenes y todo bien, de astronomía y también me licencié de física. Y muchas personas, de hecho, esta pregunta me la han hecho hartas personas, como, ¿por qué estudiaste dos carreras y no astronomía o no física por separado? Y la verdad es que estudié estas dos carreras porque la verdad es que lo que me he dedicado hasta los últimos años, las últimas investigaciones en las que he estado involucrada, tienen un poquito de las dos cositas. La física y la astronomía no están tan separadas como la gente realmente cree. De hecho, yo me atrevería a decir que un astrónomo es un tipo de físico, pero además un astrónomo es una persona que sabe programar mucho, 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 mucho. Entonces ando con una patita aquí en la astronomía por el hecho de programar y observar cosas del universo, pero también ando con una patita en lo que es la física, ya que estamos constantemente estudiando las teorías que envuelven el universo. Entonces, nos quedan 7 minutitos. Déjenme un segundito, parece que. Ahí está. Creo que se ve todo bien. Perfecto, me dicen por interno. Bueno, como les estaba diciendo, yo voy a empezar mi magíster, estoy súper emocionada. Estoy también en la misma Universidad de Chile, que ha sido la casa que me ha recibido en los últimos 4 o 5 años, y ha sido maravilloso. Tengo profesores y profesoras súper inteligentes, súper amorosos y amorosas, y que me han ayudado a poder encontrar mi camino dentro de todo este universo. Pero como les decía, la fiesta de hoy es de ustedes. Entonces, si vamos a hablar del Big Bang,
no solamente quiero contarles lo que nosotros entendemos de esta teoría que corresponde a la teoría del origen del universo, sino que también les voy a pedir un favorcito, que es como un ejercicio que hay que hacer previo a cualquier charla que tiene un ámbito cosmológico, que ya voy a definir qué significa cosmológico, pero que tiene que ver con el estudio del cosmos. Es muy importante que ustedes abran sus mentes, que tal vez por unos segunditos cierren los ojos, yo voy a cerrar los ojitos, e imaginemos cómo sería el universo o cómo sería el mundo si es que yo no pudiera ver, por ejemplo, porque la luz no me llega. Gracias a la luz, nosotros podemos entender nuestro entorno. Entonces vamos a hablar de dónde nace esta luz, de dónde nace todo lo que nos rodea. Y hay mucha gente que es escéptica con este tema. Por mucho tiempo ha sido cuestionado, ha sido tildado de medio esotérico, pero hoy en día la ciencia nos permite hablar de lo que es la teoría del Big Bang, que es la teoría del comienzo de todo, como una ciencia y una ciencia observacional. Nos quedan cinco minutitos, y quiero aprovechar de mandar un saludo a Borja y Maite Huachaya, que son mis primos chiquititos, que sé que están mirando esta charla, y desearles un muy buen día del niño y de la niña. Y no solamente, obviamente, a mis primos, sino a todas las personas que nos están mirando. Creo que es fundamental difundir la ciencia. La ciencia nos permite soñar, la ciencia nos permite no contentarnos con nuestro entorno. Y para hacer ciencia hay que ser curiosos y curiosas. Mucha gente cree que lo fundamental es la inteligencia. Y no, yo les voy a decir que lo más importante para ser científico o científica es, tal y como dijo Tere en la charla que acaba de terminar sobre los planetas y la vida en otros planetas, lo más importante para hacer ciencia es ser curioso, curiosa, y también es ser muy disciplinado a la hora de trabajar, ser ordenado, ser ordenada, y de alguna forma también mantener una muy buena comunicación con el entorno. Ya, nos quedan cuatro minutitos y contando, para que comencemos con la charla del Big Bang, el comienzo de todo. Voy a tomar un poquito de café, porque como ustedes sabrán, es mucho trabajo lo que hacen los científicos, y para poder estar todos los días frente a un computador hay que tomar harto cafecito. Les aprovecho de decir que la mayoría de las charlas que ya han sido transmitidas por los canales de la Universidad de Chile por Facebook, del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines y del Departamento de Astronomía ya están disponibles, muchas en YouTube. Las personas que han dado estas charlas han sido compañeras y compañeros maravillosos en este recorrido que es el estudio de la astronomía y del cosmos. Y ha sido súper, me siento completamente honrada de poder compartir esta instancia con científicas como Fran, que va a dar una charla a las 5 de la tarde hoy día, también con Teresa, que Teresa es una mujer increíble, y voy a decir esta palabra, es bacán, y para los que nos están viendo desde afuera, bacán es una palabra chilena que significa increíble, es muy, muy, muy genial, súper bien. También, bueno, Antonia y todas las personas que nos vislumbraron con las charlas de ayer, el profe Robbie, quedé maravillada con la clase del profe Robbie, por favor busquen en YouTube las charlas porque, no sé, yo la disfruté muchísimo. Y además, creo que es súper creativo lo que nos habló ayer el profesor Robbie, que fue sobre desmitificar todas estas instancias donde los personajes de los monitos animados, por ejemplo, que viajan al espacio, de repente rompen con esta, ¿cómo decirlo?, con lo esperado con respecto a la realidad. Por ejemplo, habló de un mapache que tiene una inteligencia súper grande y podía desactivar la gravedad, y eso es imposible, o prácticamente es imposible en la realidad. Entonces, es muy interesante que desde una perspectiva científica, una perspectiva física, hablemos de las animaciones a las que todos nosotros disfrutamos cuando vemos televisión. Y no solo televisión, también Netflix, etc. Bueno, nos van quedando 2 minutitos, así que pónganse cómodos y cómodas para poder disfrutar
esta gran charla que a mí me pone demasiado, demasiado feliz, demasiado emocionada, que es el Big Bang, el comienzo de todo. Nos queda un minutito. Uf, no queda nada, no queda nada. Estoy súper emocionada. Y también decirles, volver a repetirles, para los que se están sumando ahora, que yo me llamo Bernardita Ried, me dicen Berni, acá dejo mi correo que corresponde a bernarditariedg@gmail.com. Yo soy estudiante de Magíster en Física de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Yo acabo de licenciarme de Astrónoma y de Física de esta universidad y siento que ambos mundos, la física y la astronomía, tienen muchos temas que nos van a entretener, no solamente en esta instancia, sino que más adelante. Y aprovecho de decirles a todos los niños y las niñas que nos están mirando que en septiembre voy a dar unos cursos por parte del Departamento de Astronomía, donde vamos a hablar del laboratorio del universo. Vamos a tomar el tema del Big Bang, que corresponde al inicio y al origen del cosmos, pero también vamos a hablar de cómo se expande el universo, de la materia oscura, de la energía oscura, de las partículas extrañas que nos rodean, y vamos a tratar de hacernos una idea de cómo todo está formado y cómo todo el cosmos llegó a ser como el que creemos que es hoy en día. Porque la verdad es que hay muchas más cosas de las que creemos y muchas más cosas que no logramos observar hoy en día, pero de aquí a 10 años les garantizo que los adelantos tecnológicos nos van a permitir aprender muchísimo del universo. Y eso es lo interesante también, preguntarnos, cuestionarnos, replantear las teorías que nos envuelven para poder llegar a una respuesta un poco más concisa de lo que ocurrió en el inicio del universo y no solamente en el inicio, sino lo que ocurrió después. Entonces, les aviso que ya estamos por comenzar, siendo las 12:31. Espero aquí. Hola, ¿cómo estáis? Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy emocionada. Realmente con muchas ganas de comenzar. Llevo hablando ya 10 minutos y nadie me va a poder parar, yo creo. Bacán, sí, es que hay que hacer la previa para que se vayan juntando todos los niños y niñas, bueno, familias, porque nosotros vemos conexiones acá, lo hablábamos con el profesor Massa, que ha estado justamente ahí en los medios de comunicación, la tele, tú, toda la gente están apareciendo en el medio y todas las más de 32 instituciones amigas, municipalidades, Pares Explora a lo largo de Chile, la Universidad de Chile, el Centro de Astrofísica, todos se están juntando para hacer esta maratón de charlas de astronomía para niños y niñas en medio de la pandemia del COVID-19. Así que, qué mejor que, si uno se queda en la casa, para los que tienen que quedarse en la casa por motivos de restricción, mirar el computador un ratito, 20, 30 minutos, y aprender. Y hoy día vamos a aprender de, ¿qué cosa? El Big Bang. Bueno, suena impresionante. Bueno, para los que no me conocen, yo los saludo a todos y a todas. Ya soy David Azócar, soy el encargado de comunicaciones del Centro de Excelencia en Astrofísica. Tengo el orgullo de trabajar con gente brillante, ¿ya? Mujeres y hombres de todos lados, de la Universidad de Chile, Católica de Chile, Concepción. Y ahora, en esta pasada, estamos con la Universidad de Chile haciendo esta temporal de charlas, ¿ya? Ayer fueron 4 charlas, nos vieron más de 80.000 personas en total. Así que fue una jornada sumamente buena. Se habló de un montón de temas entretenidos, entre ellos el eclipse total de sol, que viene pronto allá en diciembre, en la Araucanía, el sur de la zona de Biobío, y las primeras, creo que Lanco y Panguipulli, en la región de Los Ríos. Así que va a estar total en diciembre el eclipse, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar con el principio de verdad, con el verdadero principio, el Big Bang. Oye, bueno, tú estabas avisando antes, lo vamos a repetir, ¿ya? En el mes de septiembre tú vas a ser una de las profesoras de los cursos de astronomía para niños. Cuéntanos, no le contemos la fecha, pero cuéntate un poco qué es lo que vas a contar en ese curso. Bueno, el curso se llama El Laboratorio del Universo porque vamos a tratar de desmembrar qué es lo que compone nuestro universo, porque, por ejemplo, muchos de ustedes me han preguntado, incluso ya veo las preguntas aquí, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? Y ambas componen más de 3/4 del universo. Entonces la pregunta es, wow,
hay muchas cosas que no podemos ver y para poder entenderlas es muy importante remontarnos al origen del universo. Por eso esto es un resumen también de lo que vamos a ver en esta charla, pero es principalmente cuando hablamos del laboratorio del universo, es entender qué lo compone, y vamos desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras enormes que se generan de las galaxias, cómo se van formando, cómo se van achoclonando, por decirlo, en el espacio. Entonces, nada, es súper, súper grande la temática, y vamos a intentar repasar cada uno de esos temas de tal manera que todos queden completamente maravillados con lo que nosotros entendemos de nuestro universo. Buenísimo, buenísimo. No, sí, esta cuestión no para, ¿ya? Y lo bueno es que con pandemia nosotros descubrimos esto de hacer los cursos de manera online y tenemos alumnos desde Colombia, de un montón de lados, e incluso de Estados Unidos, que han estado tomando los distintos cursos. La próxima semana, la profe que acaba de terminar la charla de planetas, la Tere Baneke, va a dictar un nuevo curso de astronomía para niños, pero de planetas. Así que atento ahí, www.cata.cl, para los que se quieran inscribir y aprender más de esto. ¿Ya? Pero esta jornada es completamente gratuita, esta jornada es totalmente abierta para todos, esta jornada no tiene ningún tema más que el aprendizaje, y cuando termine esta charla vamos a pasar un montón de preguntas, un temporal de preguntas, así que la Berni se estudió toda la materia, así que va a tratar de responder todo. Yo me despido, y ahora el Big Bang, por favor, Berni. Muchas gracias, David. Chao. Chao. Bueno, y tomando lo último que dijo David, por favor, si se les van ocurriendo preguntas, escríbalas en los comentarios de Facebook, porque de alguna forma al final las vamos a recopilar y voy a intentar responderlas de la mejor forma posible, pero por favor, digan de dónde son, cuántos años tienen, de qué colegio, y así yo voy a poder darles una respuesta mucho más personalizada. Pero bien, vamos a comenzar entonces, siendo las 12:35 con la charla del Big Bang, que corresponde al comienzo de todo nuestro universo. Pero antes de adentrarme a lo que es el Big Bang, voy a decir qué significan las palabras Big Bang. Primero, Big es una palabra en inglés que significa grande, y Bang es la onomatopeya que suena cuando uno dispara, por ejemplo, una pistola. Bang. Entonces corresponde, de alguna manera, la traducción más como verídica correspondería a esta gran explosión. Entonces, de alguna forma, cuando hablamos de la teoría, y nunca voy a dejar de decir esa palabra porque no está 100% comprobado, que corresponde a esta gran explosión que creemos que hubo en el comienzo del universo, que dio pie para que todo lo que nos rodea exista. Entonces, voy a partir primero, y creo que siempre es muy importante para no estar perdidos, partamos en nuestra casa, que corresponde a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta es una imagen, una simulación que tenemos de la Vía Láctea, porque primero, para tener una foto de la Vía Láctea habría que salir y ya nos va a costar mucho salir. Como para que se hagan una idea, si uno manda un WhatsApp desde el centro del universo hasta afuera, espero que vean mi cursor, aproximadamente este se va a demorar 50.000 millones de años si es que viaja a la velocidad de la luz. O sea, estamos hablando de muchísimo, muchísimo tiempo. Y nosotros no estamos en el centro, sino que estamos en uno de los bracitos rotando. Y, en particular, nuestro sistema completo rota aproximadamente a 200 kilómetros por segundo. O sea, vamos muy, 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 muy rápido. Imagínense, es como que en 2 segundos yo llego desde Santiago a La Serena. Es muy, muy rápido. Entonces, para que tengamos una idea, nuestra galaxia es enorme, es realmente enorme. Todavía no hemos podido salir de esta, ni siquiera hemos podido mandar un satélite afuera. Pero la gracia es que si nuestra galaxia es enorme, lo que a mí me sorprende en lo personal es darme cuenta que hay muchísimas galaxias. O sea, se creen que hay millones de galaxias y se han observado miles de millones de galaxias. Esta imagen es súper bonita. Esta imagen la tomó un telescopio satelital que se llama Hubble, que muchos de ustedes habrán escuchado por ahí, donde cada una de estas lucecitas, desde esta, por ejemplo, luz pequeñita, esta que está acá, incluso estas líneas estiradas, corresponden a galaxias. O sea, en esta imagen hay miles de galaxias, incluso mucho más grandes algunas que la nuestra. Entonces, estamos hablando de que nuestra galaxia es solo una pequeña, pero pequeña porción del universo que es enorme. Entonces, esto nos motiva a cuestionarnos cómo este enorme universo, que está
plagado de galaxias, donde en cada galaxia hay miles de estrellas, millones de estrellas, y en cada millones de estrellas puede haber un planeta, por ejemplo, por cada una de estas estrellas. Entonces la pregunta es, por ejemplo, viendo esta imagen que corresponde a la imagen del norte de Chile, donde esta línea corresponde a la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que es lo que vemos de canto, ¿cómo se creó todo esto que es tan, pero tan grande? Bueno, eso nos remonta a lo que es el ámbito de la cosmología. La cosmología, dentro de la astronomía y de la física, es una rama donde se estudia el origen del cosmos, la evolución del cosmos, donde el cosmos es todo este universo, y qué es lo que genera que se expanda como se ha expandido, o creemos que se ha expandido desde sus comienzos. Entonces, ¿cómo se creó este universo? Bueno, muchos de ustedes habrán escuchado el Big Bang, que corresponde a una gran explosión, y en muchas simulaciones, mucha gente cree que fue algo más o menos de este estilo. ¡Psh! Una explosión enorme donde todo salió eyectado, donde las estrellas, las galaxias salieron disparadas y de alguna forma esto no dejó de crecer. La verdad, es que esta imagen es súper bonita y acá voy a hacer como la mala de la película. Uy, se me devolvió, lo siento. Voy a hacer la mala de la película porque esto la verdad es que no fue tan así, lo siento. La verdad es que nosotros hemos estudiado un poquito más lo que ocurrió los instantes posteriores al inicio del universo y nos damos cuenta que no fue una explosión así nomás donde todo salió volando y de forma desordenada, sino que hay una estructura donde entendemos los pasos principales que se fueron dando para que el universo se creara. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, partamos con lo que sabemos, que es hace cuánto creemos que se creó el universo. Entonces, sí, esta es una bonita imagen, porque nos habla de, en algún instante, que ya los físicos llaman singularidad, se dio el origen del universo y este se empezó a expandir aceleradamente y mucho tiempo después se empezó a formar las galaxias y las estrellas. Se cree que el universo se creó hace unos 13.800 millones de años. Y aunque ustedes no me crean, eso es muchísimo tiempo. O sea, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Y estamos hablando de más de 100 veces esa cantidad de tiempo. O sea, estamos remontándonos mucho, 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 mucho tiempo atrás. Incluso a los orígenes de todo lo que nos rodea. Pero, sin embargo, no les quiero mentir. En el inicio, este punto primordial es lo que todavía no tenemos claridad. Esto lo llamamos singularidad porque corresponde al punto de inflexión donde de alguna forma, una fluctuación, que decimos una fluctuación cuántica, dio el origen a todo esto, pero desconocemos qué fue lo que lo gatilló. Pero no se asusten, vamos igual a hablar de todo eso, vamos a intentar pensar en eso, y por eso lo que los pedí en el principio de la charla fue que expandieran su imaginación, que abrieran sus mentes, porque necesitamos que ustedes, niños y niñas, nos ayuden a resolver este enigma. Porque la única forma de poder pensar qué fue lo que ocurrió es que hay que tener mucha curiosidad, mucha imaginación, y por eso les pido encarecidamente que me ayuden con este camino. Entonces, el universo se creó hace muchísimo, muchísimo tiempo, y en ese entonces era tan pequeñito, pero tan pequeñito, imagínense todo lo que los rodea, todas las galaxias que les mostré, su casa, el computador que tienen enfrente, todo estaba concentrado en una millonésima parte de un granito de arena. O sea, estamos hablando de que todo estaba súper concentrado. No solamente vamos a ver un poquito de eso, sino que vamos a ver la historia del universo, pero la historia temprana. O sea, por ejemplo, esta imagen es súper bonita, donde nos hablan de esta singularidad que corresponde al Big Bang, pero luego, durante una etapa que llamamos la etapa o la era de la radiación, empezó a expandirse aceleradamente, esta etapa la llamamos inflación, y luego empezaron a ocurrir otras cosas que empieza a aparecer la materia, la antimateria, y aquí estamos hablando de física de partículas. Por eso la física es súper importante en el origen del universo. Luego vamos a ver también que empieza a generarse los núcleos, empiezan a generarse las partículas, los fotones empiezan a intentar como escapar. Entonces, toda esa etapa que vamos a ver ahora corresponde a la primera parte, que a pesar de que esto se vea como igual la etapa del universo, en verdad corresponde a la más temprana. Entonces, vamos a ver principalmente la era de la radiación. Como les dije, nosotros tenemos etapas en el universo, pero el universo en un comienzo, yo les comenté que estaba
constreñido a estar en un pedacito de granito de arena, pero una millonésima de esa parte. O sea, en eso nosotros podríamos pensar que nuestro universo era como una pequeña olla a presión. Los papás podrán identificar que esta es una olla a presión porque todo estaba tan apretado que la materia quería escapar, todo quería escapar, no solamente la materia, y podríamos decir que estaba todo muy, 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 muy caliente, muy, muy, muy caliente, mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar o yo me podría imaginar, y además estaba súper apretadito, entonces en verdad esta olla en verdad sería mucho más chiquitita. Todo estaba apretadito, calentito, muy denso, y era como una especie de sopa. De hecho, algunos le llaman como caldo cósmico, por decirlo, porque realmente estaba todo mezclado. Todo estaba mezcladito, mezcladito, apretadito. Entonces, ¿cuáles son las etapas que nosotros entendemos que ocurrieron posteriores a esta singularidad que nos dio origen al universo? Son cuatro. Vamos a ver que primero está la inflación, la guerra de los quarks, posteriormente la creación de los núcleos y la primera imagen del universo. Entonces comencemos con la inflación. La inflación corresponde a este pequeño instante. De hecho, fue cuando el universo, una vez que se creó, entendemos que se expandió muy, 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 de forma muy rápida, como un globo, por eso le decimos inflación. Es como que nosotros inflamos un globo y este se expande muy, de forma muy rápida. De hecho, eso solamente ocurrió 0,00000. Acá hay 34 ceros, 1 segundo. O sea, estamos hablando de en un tiempo tan, pero tan, pero tan pequeño que el universo se expandió millones de veces su tamaño. O eso es lo que nosotros entendemos y que calza perfectamente con lo que hemos estado observando. Entonces, la primera etapa fue una inflación enorme, donde obviamente todo que estaba súper apretado, súper caliente, se alcanzó a enfriar un poquitito, se alcanzó a estirar un poquitito, y al tener más espacio empezaron a ocurrir algunos fenómenos de física de partículas. Por ejemplo, uno de los primeros fenómenos que ocurre, que es la segunda etapa, es la de la guerra de los quarks. Los quarks son partículas elementales. Ustedes alguna vez habrán visto que en el colegio les hablaban de los átomos, pero la verdad es que los átomos no son las partículas fundamentales. Nos hemos dado cuenta que hay partículas que son más elementales que estas y que en particular, por ejemplo, tenemos los protones, los neutrones y los electrones, que tienen cargas, por ejemplo, los electrones y los protones, cargas negativas y positivas respectivamente, pero además estos protones están compuestos por partículas aún más pequeñas. Estas partículas se llaman quarks, y estos quarks pueden ser de materia o de antimateria. O sea, en este minuto, en este caldo que era el universo que se había expandido rápidamente, teníamos dos partículas que se creaban y destruían al mismo tiempo, y que estas partículas corresponden a partículas de materia, o sea, un quark de materia, con un quark de antimateria que se aniquilaban. Y esto ocurrió 0,000, acá hay 33 ceros, o sea, en casi nada de tiempo. Ahora, si es que hay una guerra, sabemos que en general las guerras, a mí no me gustan mucho las guerras, pero suena divertido porque encontré una animación muy divertida, nos enfrentamos con la materia y la antimateria en los bandos. La pregunta es, ¿quién ganó? Bueno, acá tengo a la derecha un quark de materia con un quark de antimateria, que se enfrentaron, y no solamente estos dos, sino todos los quarks que había en un universo, y solamente sobrevivieron unos poquitos quarks de materia. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Si no hubieran ganado los quarks de materia y hubieran ganado los de antimateria, nosotros estaríamos en un antiuniverso. Nosotros seríamos, por ejemplo, yo me llamaría anti-Bernie, y cada uno de ustedes que está viendo esta charla sería una especie de anti-niño o niña que está apreciando este Día del Niño. Esa sería una de las segundas etapas, y gracias a que ganaron la materia se empezó, como el universo se seguía expandiendo, ojo, esto no dejó de expandirse, solamente que la inflación se expandió muy rápido, como un globo vuelto loco, estos quarks de materia se empezaron a juntar, ya que ya no tenían tanta energía que los hacía rebotar, o sea, había tanta energía como que uno va a un parque de diversiones y habían estos autitos chocones, como que había tanta energía que todos chocaban. La cosa es que, como baja la temperatura, se empiezan a condensar estas partículas y empiezan a formar núcleos. Se empiezan a formar protones, se empiezan a formar neutrones, e incluso más adelante se empiezan a formar átomos. O sea, gracias a esto nosotros entendemos que la materia que nos compone viene originalmente de acá. Y eso es lo interesante. Entonces, un segundo luego del Big Bang, recién empezamos a encontrarnos con los átomos y también con los protones. La cuarta etapa corresponde mucho tiempo después. Yo me salté harto tiempo, o sea, pasé de un segundo a 380.000 años luego del Big Bang.
En las etapas intermedias ocurren más cositas que son súper interesantes y que vamos a profundizar un poco más en el curso, pero recuerden que esta es una charla pública que no va a durar mucho, por ende tengo que acotar, pero vamos a ir a la siguiente etapa, que es la etapa, una de las etapas más relevantes, que corresponde a la primera imagen que tenemos nosotros y nosotras del universo. ¿Y por qué ahora la primera imagen? Porque ¿se acuerdan que nosotros teníamos un caldo súper apretado? O sea, en este caldo técnicamente estaba todo junto y la luz, que son... todo lo que nos permite observar, estaba tan pegada con la materia que no se soltaban. Y de repente, 380 mil años luego del Big Bang, la luz se libera. Y esta luz que se libera es la luz que nos llega a nosotros constantemente. Esta imagen se llama fondo de radiación cósmica y es la imagen que nos llega del universo más temprano. Antes de este instante, no había nada que pudiéramos observar. Entonces, les dejo la primera imagen del universo. Acá vemos que cambia porque este brillo corresponde a otras cosas que también observamos, pero principalmente tenemos este fondo de radiación cósmica que nos habla de 380.000 años luego de la creación del universo. Entonces, terminadas las cuatro etapas, nos podríamos preguntar, ¿qué se creó en el Big Bang? Porque, ok, hemos hablado de luz, hemos hablado de materia, ordenemos un poco la idea de lo que se creó en el origen del universo. Y eso lo tenemos certeza, por decirlo, porque es lo que podemos observar. También hay cosas que observamos indirectamente y voy al tiro a recalcar un poquito más en eso. ¿Qué se creó en el Big Bang? Bueno, las galaxias. Las galaxias, aunque obviamente se formaron mucho tiempo después, su origen se remonta en el origen del universo, como todas las cosas que nos rodean. No solamente encontramos las galaxias, también encontramos hoyos negros. O sea, no directamente, pero luego de que pasó mucho, mucho tiempo y la materia se empieza a concentrar, nosotros nos encontramos con objetos tan interesantes como lo son los hoyos negros, que radican dentro de las galaxias y son mucho más pequeños que las galaxias. Pero además de los hoyos negros, nos encontramos con las estrellas. Y en particular, nos encontramos con nuestra estrella, que es el Sol. Y bueno, ayer mis compañeras hablaron muchísimo de las estrellas, han hablado de las galaxias, pero en particular acá les dejo la imagen de que gracias al Big Bang nosotros tenemos la materia que produce las estrellas que nos rodean, y no solamente las estrellas, sino que también nuestro planeta. O sea, todos los átomos que componen nuestro planeta originalmente se formaron en el Big Bang. En toda esta etapa que yo acabo de describir, pero además de nuestro planeta, también su diversa gente. Uy, se me fue para atrás. Su diversa gente. O sea, los átomos que nos componen son los átomos que de alguna manera se crearon en el Big Bang. Y no solamente su diversa gente, sino que también mi gatita Chimi, por ejemplo, y los gatitos o los perritos que ustedes tengan en la casa, que también son los regalones en esta charla. Entonces, lo interesante es que técnicamente toda la materia que nos rodea se formó en algunos instantes en el origen del universo. Pero no solamente la materia, sino que también la luz. La luz no existía antes. Y si, por ejemplo, no hay luz, si nosotros no tuviéramos luz que nos llegara de nuestro sol, o luz que nosotros producimos de forma casera, por decirlo, con transformando energías en energía eléctrica, que luego la podemos transformar de tal manera que nos llegue la radiación, no podríamos observar lo que nos rodea en el universo y estaríamos en completa oscuridad. La luz se creó gracias al Big Bang y creemos que antes, la verdad es que no sabíamos si había luz. Pero no solamente la luz, sino que también el tiempo. Esto es una muy, muy, muy interesante forma de pensarlo. O sea, antes de que existiera el Big Bang, o antes de que el universo, todo lo que está fuera del universo, por decirlo, técnicamente no conoce el tiempo. El tiempo es algo que nosotros de alguna forma experimentamos en este universo y sabemos que el tiempo es relativo dependiendo de qué tan rápido me muevo o qué tan lento me muevo. O sea, no sé, yo pensaba, y si no hubiera Big Bang nunca llegaría tarde, o no hubiera habido Big Bang nunca llegaría tarde a mis reuniones porque el tiempo no existiría. O podría llegar al TIR. O sea, lo que quiero decir es que técnicamente todo se formó aquí. No solamente el tiempo, las emociones, los sueños de ustedes, los miedos y las esperanzas. Pero no solamente el tiempo, el miedo, las esperanzas, las sensaciones, sino que también la energía. La energía puede verse como el motor también que hace que este universo se expanda y se expanda cada vez aceleradamente. Entonces, si nosotros recapituláramos, acabo de hablar todo de lo que podemos percibir, pero en verdad hay muchas más cosas que nosotros no podemos observar del universo, como por ejemplo,
la energía oscura y la materia oscura. La energía oscura sabemos, pero no la podemos ver directamente, pero vemos de alguna forma los efectos que genera en la expansión del universo, es la que se encarga de que el universo se expanda cada vez y cada vez aceleradamente en la última época. La materia oscura, que tampoco la podemos ver, es la que se encarga de que la materia esté en ciertos lugares privilegiados y que sabemos que rodea todas nuestras galaxias como un gran halo, una gran manta, y solamente lo que yo les acabo de hablar, que corresponde a la materia, a la luz, todo eso, está conseguido a un 5% de la materia ordinaria que nosotros vemos en el día a día. Lo interesante es que entonces, por ejemplo, yo soy fanática de 31 minutos, todos mis amigos y mis amigas saben que a mí me encanta, tal vez en el capítulo donde introducen al señor Invisible Mudo, bueno, tal vez el señor Invisible Mudo sea energía oscura y por eso no lo podemos ver directamente. Pero hay más preguntas que cualquiera de ustedes, incluso yo me hago de repente cuando estudio estas cosas, que es, ¿qué había antes del Big Bang? Y yo me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, nada. Pero yo le dije, oye, ¿estás seguro? Yo no creo que haya habido nada y la verdad es que no lo sé. Y aquí es la parte que yo necesito que ustedes, las personas que nos están viendo, los niños y niñas de Chile, y no solamente de Chile, Sudamérica, incluso supe que hay alguien de Japón viéndonos, nos ayuden a descifrar este enigma. ¿Qué había antes del Big Bang? No sabemos muy bien, y hay muchas teorías. Por ejemplo, hay gente que plantea que nuestro universo realmente viene por, de que había otro universo que se achicó, que se minimizó y luego volvió a nacer en otro universo. Eso se conoce como el Big Bounce. No me acuerdo la traducción literal, pero es como este, como rebote, por decirlo. Es como, como que tenemos nuestro universo, se achicó y volvió a nacer en otro universo. Y esa teoría es súper creativa, o sea, para que la gente, los físicos, y esta parte es la que ven más los físicos, para explicar este fenómeno es necesario de alguna manera hablar mucho de matemáticas, mucho de física, pero también tener mucha creatividad. Y otra posible conjetura que se hace en algunos científicos es la de tener universos paralelos. O sea que nosotros vivimos en uno de los muchísimos universos que nos rodean. Y esta es una imagen que yo creo que es media psicodélica, pero como sintetiza esta idea en la que nosotros estamos en un universo, pero es posible que hayan otras cosas ocurriendo a nuestro alrededor, pero para, como dije, para poder entenderlo, es necesario que todos, nosotras y nosotros, tengamos una creatividad muy, muy grande y muchas ganas de intentar explicar estas dudas. La última pregunta que tengo preparada para esta charla de hoy es si el Big Bang no se puede ver en realidad, porque ya les dije que en verdad lo más que podemos llevar atrás es la primera imagen del universo que corresponde al fondo de radiación cósmica, ¿qué es lo que estudian los científicos y las científicas de esta área? Que corresponden, como bien dije antes, a los cosmólogos, que son los que estudian el cosmos. Bueno, lo que estudian, por ejemplo, es la energía oscura. Porque aunque ustedes no lo crean, la energía oscura sí nos habla de cómo se está expandiendo ahora el universo, y si nosotros queremos entender lo que ocurrió en un origen, si es que entendemos bien las partículas que nos rodeaban en un origen o lo que ocurría en un origen, también podemos extrapolarlo a lo que ahora estamos observando. O sea, observar en el pasado es tan importante como observar lo que está ocurriendo ahora porque nos hacemos una idea de esta línea del tiempo del universo. ¿Y por qué hablo? Acá hay una foto mía. Bueno, puse una foto mía porque aquí yo tuve la oportunidad de ir a La Serena. Este es en el observatorio del Cerro Tololo, donde está la cámara que se llama DECAM, que en español significa la cámara de energía oscura. O sea, en esta cámara, los astrónomos, cosmólogos y físicos y físicas del mundo, en particular estos de Estados Unidos, este observatorio, fueron capaces de observar, por ejemplo, indirectamente, cómo la energía oscura hace que se agrande el universo. Y acá hay una imagen del observatorio en sí, y esta cámara está dentro de esta cúpula, por decirlo. Y aquí estoy yo muy feliz, como, uy, por fin pude llegar a esta cámara, que en inglés se llama DECAM, Dark Energy Camera. Y fue espectacular. Entonces, las personas que intentan explicar el origen del universo estudian la energía oscura, pero no solo la energía oscura, sino que también la materia oscura. La materia oscura también es otro enigma que es súper interesante. Yo en lo particular estoy investigando un poquito con estas cositas. De hecho, al final voy a dar unos instantes de contarles qué es lo que estaba haciendo.
Y, por ejemplo, nosotros enviamos satélites al espacio para poder observarla indirectamente. Y, por ejemplo, esta es una imagen del observatorio, digo, del telescopio satelital Planck, que en 2018 nos dio una muy buena imagen de lo que corresponde a la historia actual del universo. Finalmente, otra de las cosas que se estudia en cosmología, aunque no es mi área de expertise, corresponde a la física de partículas, porque, como les dije, o sea, el origen del universo se remonta a saber qué partículas se crearon y qué partículas se destruyeron, cómo fue la interacción de estas, si estaban muy cerca, si se odiaban, etcétera. O sea, toda la interacción que hubo de estas partículas, y para poder simularlas, uno ocupa aceleradores de partículas. Y este, por ejemplo, es una imagen que yo tomé de un acelerador que está en Japón, que se llama J-Park. Acá es un acelerador de protones. Y aquí estoy yo a la izquierda nuevamente, aquí, con una cara de emoción. Y, bueno, me hicieron ponerme, no sé por qué, bolsas en los zapatos. Desconozco por qué, pero, bueno, yo me puse las bolsas en los zapatos. Y aquí es donde se aceleran las partículas de forma muy rápida para que estas estén en un estado de relatividad que nos permita simular, por ejemplo, fenómenos que son similares a los que podrían haberse dado en el origen del universo. Entonces, con esto cierro uno de los últimos puntos de esta charla, y como les dije, es muy importante contar con ustedes, niños y niñas, no solamente en su día, sino todos los días, que se cuestionen su entorno, que le pregunten a sus papás, a sus mamás, y que los apoderados hagan el trabajo de investigarlo, y esto no es realmente fácil de entender, pero por eso también los invito a no solamente a las charlas que voy a dar en septiembre, sino que también hay mucha difusión. De repente le pueden preguntar a mis compañeros y mis compañeras que acaban de dar las charlas, porque ellos muchos manejan las redes sociales y tienen, de alguna manera, estas cuentas de difusión científica. O sea, ocupen las redes sociales para informarse, porque esto es increíble. Esto solamente nos hace darnos cuenta de lo pequeños que somos frente al universo y de lo importante que del rol que tenemos que tener de respetar de alguna forma nuestro entorno y cuidar nuestro planeta, que es nuestro hogar. Así que muchísimas gracias. Espero ahora comenzar con el periodo de las preguntas. Creo que ha sido súper emocionante para mí. Estoy segura, segura, segura que ustedes tienen miles de preguntas. Así es, Bernie. Oye, excelente tu presentación. Súper entretenidas las imágenes. Yo tuve la suerte de poder ver algunas de esas imágenes hace un par de días. Y la verdad es que están buenas. O sea, sobre todo esa pelea de la materia y la antimateria está muy buena ese GIF. ¿Eh? Sí. Sé que varios quieren robarse esas imágenes. Pero para todos los que les gustó esta charla quedó grabada. Esta charla queda completamente grabada. Queda en el Facebook del Centro de Astrofísica, en el Facebook de la Universidad de Chile, del Departamento de Astronomía, y además todos los amigos y amigas que están compartiendo desde Arica hasta Magallanes, literalmente, ¿ya? Son más de 30 instituciones que están compartiendo simultáneamente esto. En municipalidades amigas como la Municipalidad de Pintana, Municipalidad de Villarrica, Municipalidad de Pucón, Municipalidad de Carahue, un montón, en la zona del eclipse también. Esto es súper entretenido y vemos que más de 1,000 personas se conectaron, esto es así simultáneamente, entre la entrada y salida. Ya llevamos acá casi 10,000 personas que ya pudieron ingresar a esto y que van a quedar offline para que lo vean una y otra vez aquellos que no le quedan más dudas. Y ahora, bueno, recordarles a ustedes, empiecen a dejar sus preguntas, déjenla una sola vez, la Bernardita va a tratar de hacer lo imposible por responderlas, ¿ya? Y, bueno, ahí también quedan dos charlistas más después en la tarde a las 17 y a las 18:30, así que si no, alguna pregunta puede saltar hacia allá, si es que no le alcanza a responder la Bernardita. ¿Ya? Les recuerdo que todo esto queda grabado y todas estas charlas son gratuitas, son abiertas. Tenemos gente, incluso en Japón hubo gente en otros horarios, Canadá. Estamos llegando a muchas partes. Los medios de comunicación se han portado un 7, nos han compartido en varios canales de televisión, en diarios, en radios. No, esto es muy, muy bonito. Y qué bueno que el Día del Niño lo puedan celebrar justamente con aprendizaje, con conocimiento entretenido, ¿ya? En estas charlas hay 6 mujeres, 6 científicas, ¿ya? De las 8 charlas son 6 mujeres, rompiendo justamente el mito de que aquí no hay mujeres. Eso es mentira, esto no es una cárcel de hombres, esto, ahora cada vez hay más mujeres, ¿ya? Y mujeres secas, porque les cruje la cabeza, así que esta cuestión es porque
porque se lo merecen. Así que me voy yo, vamos a empezar a mandarte las preguntas por interno y ahí, Bernardita, tú tírales conocimiento a todos nuestros amigas y amigos. Muchas ¡Chao! Gracias, David. Chao. Bueno, me están enviando las preguntas por interno y, bueno, por lo que tengo entendido son muchísimas, así que den un poquito de tiempo y paciencia, voy a tratar de hacer todo lo que pueda. Voy a contarles un poco de lo que he estado investigando este último tiempo y lo que voy a empezar a hacer ahora en mi magíster. En particular, hay un tema que es cómo nosotros podemos entender la materia oscura y cómo esta materia oscura hace lo que nosotros vemos del universo. Y yo lo que voy a hacer de alguna forma es mirar imágenes, ver dónde están las galaxias e intentar como descifrar que si aquí, por ejemplo, hay 5 galaxias, ¿cuánta cantidad de materia oscura hay detrás? Y eso a mí me emociona muchísimo. ¡Uy! Ya me llegaron las primeras preguntas. A ver. Acá Jessica Alejandra Suárez Becerra, acuérdense por favor de decir de dónde son, de qué edad tienen, de qué colegio y darnos un poquito más de su información. Bueno, Jessica Alejandra Suárez Becerra nos dice, ¿universo paralelo es lo mismo que planos de existencia como denominan las creencias espirituales? Supongo que no. Cuando hablamos de universos paralelos, yo me imagino de alguna manera que estamos pensando en estas como el universo se está expandiendo aceleradamente, yo me lo imagino como una especie de burbuja media extraña, no necesariamente tiene que ser redonda, de hecho no necesariamente tiene que tener un centro, pero que de alguna forma hay otros universos que también están creciendo de esta manera y tal vez están intersectando, y en esas intersecciones pueden estar pasando cosas extrañas. Pero en lo que a mí respecta, creo que planos de existencia corresponde a algo más bien, como tú misma dijiste, creencias espirituales. Hernán Careta nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la materia y la antimateria? La verdad es que yo, dentro de mi especialización, no soy experta en física de partículas, pero lo que yo entiendo es que hay, por ejemplo, nosotros conocemos el electrón y que constantemente nosotros podríamos tener como un espacio sin ninguna cosa pasando y de repente, de la nada, saltan dos partículas donde una es la materia y la otra, o sea, digo, la partícula y la otra es la antipartícula. Por ejemplo, podríamos tener un electrón y un positrón que mantendrían todas las mismas condiciones, pero, por ejemplo, con cargas opuestas o con masas opuestas. O sea, podríamos estar pensando en masas negativas. De alguna forma son como opuestos que podrían volver a unirse. Entonces, de repente he escuchado esta idea de que, no sé, de la nada podría aparecer un elefante y desaparecer porque en otra parte aparece un antielefante y las partículas se vuelven a unir. Por aquí tenemos, a ver, Catherine Castillo Rivas dice, hola, yo soy Antonio y estoy con mi hermano Alonso, supongo que son los hijos de Catherine. Mi pregunta es, ¿en qué teoría crees tú y por qué? La verdad es que más que creer en una teoría, lo que yo hago es recibir datos, que esos son verídicos, o sea, la gracia de tener telescopios, por ejemplo, en el norte de Chile, tener telescopios satelitales y tener todo esto, es que nos llega información. Y la idea es tratar de ver si es que efectivamente la teoría que está más validada por la comunidad calza con las observaciones. Y la verdad es que yo no siento que me casaría con una teoría, sino que lo interesante de trabajar con datos es intentar conectarlos. Y si nos damos cuenta que hay discordancias, es muy emocionante porque significa que tenemos que inventar otra teoría o tratar de explicar los datos que tenemos con la teoría que queríamos como intercalar, pero para eso necesitamos reformularla. Entonces, la verdad, no siento que estoy casada con alguna teoría, yo siento que me interesa mucho más recibir los datos e intentar interpretarlos. Es un trabajo un poquito menos como endiosado en ese sentido, porque los físicos teóricos son los que de alguna forma plantean las teorías, y yo tengo que saber manejar bien las teorías, pero para poder ver si son verdad o mentira. O sea, estamos aquí sentados en el computador tratando de ver si es verdad o si es mentira. Somos como los abogados, por decirlo. Acá hay otra pregunta. Felipe Donoso me pregunta, hola, me llamo Marco, tengo 9 años, vivo en Peñaflor, y mi pregunta es, ¿quién creó la teoría del Big Bang? Estuve viendo, de hecho, esa pregunta, y la verdad es que hay un científico que era religioso del siglo XX que se llamaba Lemaître, que él fue el que propuso de alguna manera que nuestro universo nace de un principio como una esta, como explosión. Él lo llama directamente como una explosión, como este origen singular.
y que se empieza a expandir. Ahora, de alguna manera, esto igual es nuevo, o sea, Lemaître es del siglo XX, o sea, la cosmología es muy, muy actual, porque no se contaban con las herramientas como para poder observarlo, o sea, las galaxias y las estrellas se observaban mucho, mucho más hoy en día, pero la cosmología es algo más o menos nuevo y por eso también está un poco de moda. Aquí hay otra pregunta que nos dice, Elita Gaete dice, hola, somos Raquel y Antonia desde Concepción. Nuestra pregunta es, ¿la energía oscura es irradiada por la materia oscura o lo contrario, comparten el mismo espacio y tiempo? Muy, muy, muy buena pregunta. La verdad es que la energía oscura y la materia oscura no están estrechamente relacionadas como se cree. Primero, tienen naturalezas diferentes. La materia oscura es la materia que de alguna manera recibe a la materia que nosotros conocemos, o sea, también es materia, eso es muy importante, también es materia, pero decimos que es materia porque se comporta como tal. La gracia de la materia es que la materia atrae más materia. Entonces, lo único que sabemos es que esta materia oscura atrae materia, en particular atrae la materia que nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro cuerpo, y nos hace, de alguna forma, caer en ciertos lugares específicos del universo y, de alguna forma, generar un plano o una telaraña donde, de alguna manera, las galaxias empiezan a pegar, pero no lo podemos observar. Por otro lado, la energía oscura es una especie de presión negativa que es como que si yo empezara a inflar un globo, en vez de costarme, el globo se inflara cada vez más solo, y es como lo que, el motor que hace que de alguna manera el universo se expanda cada vez y cada vez más rápido. Entonces yo de alguna forma pensaría que la materia oscura y la energía oscura están en contraparte, más que juntas, porque la materia oscura es la que como que atrapa y la energía oscura es la que suelta. Entonces de alguna forma no son, una no emerge de la otra, aunque podría ser, y por eso la charla es para que ustedes nos den ideas. Porque los científicos y las científicas tenemos que cuestionarnos estas cosas. Esmeralda Alvarado dice, soy Eduardo de 8 años y tengo una pregunta, ¿qué es la materia oscura? Bueno, lo acabo de explicar hace un ratito y es esta como materia que no podemos observar, pero indirectamente vemos que afecta la materia que como las galaxias, las estrellas, y que hace que se aglutinen en ciertos lugares específicos del universo y que también generan una dinámica estelar un poco extraña en las galaxias que nos rodean. Aquí, tengo Ernesto de Chile, tiene 10 años y tiene muchísimas preguntas, pero voy a tratar de elegir un par, porque escribió como 10. ¿Qué fue lo que causó la explosión? Bueno, no tenemos claridad, y por eso también invitamos a que ustedes nos ayuden a responder esa pregunta, pero sabemos que hay un punto en el universo como de inestabilidad, podría ser que tal vez había como todo estaba en equilibrio y alguien o alguna cosa perturbó este equilibrio e hizo que pasaran todas las cosas que comenté yo anteriormente. Entonces, lo que causó esta explosión probablemente fue algo que desequilibró un estado que estaba en equilibrio, pero que estaba en un equilibrio inestable. O sea, como que no es lo mismo tener una pelota en un balde que tener una pelota en una cuesta, porque si uno llega a empujar un poquito una pelota en una cuesta, esta se va a caer como casi, es casi imposible que la pelota por sí sola vuelva a esta cuesta súper empinada. A ver, otra pregunta. Bueno, esta pregunta es muy buena, la misma de Ernesto. ¿Cuánto tiempo lleva viajando el primer año de luz? Bueno, eso es una buena pregunta. Porque primero, la luz viaja a la velocidad de la luz. Y ustedes ya habrán escuchado en las charlas anteriores que dependiendo de la velocidad con la que uno se mueva, el tiempo pasa distinto. O sea, mientras más rápido yo me mueva, o velocidades más cercanas a la velocidad de la luz, como vamos a estar en una etapa como relativista, por ende el tiempo va a pasar mucho más lento para nosotros. Entonces, si yo soy un fotón y vengo desde la primera imagen del universo, técnicamente el tiempo no es lo mismo que lo que yo me pondría con un cronómetro a esperar que llegue. Lo más probable es que el fotón solamente vea blanco y como que no sienta nada, pero yo, desde más o menos cuánto tiempo lleva viajando desde 380.000 años después del Big Bang hasta los 13.800 millones de años que sabemos que tiene el universo, aproximadamente. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Esta me encanta. A ver, Bruno González escribe desde Concón, tiene 7 años, y esta me encanta esta pregunta, es ¿existe un centro del universo? Y gracias a la Tere que me dejó esta pregunta, porque yo estaba escuchando la charla y le preguntaron esto, y dijo, la Berni la va a poder como analizar un poquito más. No,
O sea, no es que no, porque uno de los principios con los que nos basamos las personas que estudian el universo es que el universo no tiene una dirección privilegiada, o sea, que es homogéneo e isotrópico, no tiene una dirección privilegiada y también, sea donde sea que tú mires el universo, va a ser igual, ya sea estés en los bordes, y de hecho el concepto de borde es bastante extraño, ahí ya me estoy yendo una volada muy, muy dispersa, pero lo importante es que uno de los principios para hablar del universo es que no hay una especie de centro, pero esa es la teoría que nosotros validamos actual, o la que creemos más válida, que corresponde a el modelo del universo de la materia oscura, que es fría. Ese es el modelo que más ha como pegado hoy en día, pero también hay modelos del universo que dicen que sí podría haber un centro. Así que yo estoy hablando siempre desde la teoría que más estamos estudiando, que corresponde a la que nos habla de la materia oscura, de la energía oscura y de, bueno, muchísimas más cositas. A ver, hay otra pregunta que me encanta también. Hola, me llamo Francisca Sepúlveda, tengo 12 años y vivo en San Bernardo. Mi pregunta es si existe el fin de la galaxia. Claro, o sea, no es un fin tan claro porque es un poquito difuso, pero sí. Ahora, el fin del universo, uff, o sea, como el borde del universo también es un poquito más complicado, pero es una muy buena pregunta. Como te dije, sí hay un fin de la galaxia, pero es mucho más complicado definir un fin del universo. Sandra Araneda nos pregunta, te tengo una duda, si el universo se creó por el Big Bang, el universo sí tiene un inicio, dicen que no tiene principio. A ver, ¿cómo? Te tengo una duda, si el universo se creó por el Big Bang, el universo sí tiene un inicio, dicen que no tiene principio. Ya, es que, claro, o sea, tiene que haber habido de alguna forma un sistema que estaba en equilibrio, que fue perturbado y que eso generó una especie es como el efecto mariposa, por decirlo. Entonces, de alguna manera, sabemos que tiene que tener un inicio como singular, o creemos que tiene un inicio singular, cuando hablo de esta singularidad es como este como inestabilidad que se da de repente, que generó todo lo que estamos viendo. Entonces, creemos que hay un origen puntual, no sabemos dónde se generó, pero estamos viendo los remanentes de eso. A ver, ¿qué otra preguntita? Miren, Carmen Aburto Durán. Hola, soy Amanda de Los Molles, Chile. Tengo 12 años y quería preguntar, ¿la imagen que mostraste de la materia oscura parece una telaraña? Sí, voy a volver un poquito atrás. Espero que mi equipo me ayude. Claro, esta imagen probablemente nos está preguntando Amanda. ¿Parece una telaraña? Sí, es como una especie de, o sea, más que una especie de telaraña, como que nosotros creemos que en ciertos lugares hay más vacíos, observamos que hay más vacíos y en otros lugares hay más materia concentrada, y en esa materia donde está concentrada encontramos las galaxias, por decirlo, y como tiene forma de telaraña. En inglés se les dice cosmic web, que es como telaraña cósmica, y alberga, por decirlo, la materia que estamos viendo. O sea, esto de a poquito se fue formando, esto no siempre estuvo, esto creemos que se fue formando a medida que pasó el tiempo y que la materia oscura se empezó como a concentrar en ciertos lugares y a traer la materia bariónica que corresponde a la materia normal que nos encontramos. A ver, ¿qué más? A ver, a ver, a ver. Rox Flores nos dice, hola, soy Franco de Chile, de Colina Chicureo. ¿El Big Bang sigue expandiéndose? Voy ahí como tomar tu pregunta y reformularla. O sea, el Big Bang ocurrió, pero el universo sí sigue expandiéndose, si esa es tu pregunta. Y cada vez, o sea, eso es lo que creemos porque las observaciones nos permiten inferir eso. ¿Y cómo nosotros inferimos que el universo se está expandiendo cada vez más? Bueno, imagínense, yo estoy aquí, estoy con mis compañeros del colegio, por ejemplo, o ustedes están en su sala, y de repente ven para adelante y el compañero que está en el escritorio adelante se empieza a alejar, el que está al lado también se empieza a alejar, el que está al otro lado también, el que está atrás también, y todos se empiezan a alejar, pero todos también se empiezan a alejar al lado, o sea, la persona que está al lado también ve que yo me alejo, pero que también la persona más allá también se aleja, y todos de repente se empiezan a alejar. Una teoría, una forma de explicar eso es que tú dices, oh, el universo se está como alejando cada vez más de mí, como, y si a todo el mundo le pasa eso, por decirlo, significa que el universo se está expandiendo y no tiene un lugar privilegiado para expandirse. Entonces, sí, nosotros creemos, o la teoría que está más variada, dice que el universo se está expandiendo aceleradamente. Acá tenemos otras preguntas. Soy Manuel López y vivo en Santiago. Tengo 11 años y mi pregunta es si existe otro universo. Y vuelvo a repetir,
no tenemos claridad, porque imagínense, ya ni siquiera podemos salir bien de nuestra galaxia, pero tú, Lucas, nos tienes, no, tú, Manuel, nos tienes que ayudar a descifrar eso, porque todavía hay muchísimos telescopios que se están construyendo para poder resolver esas preguntas que nos tienen a todos comiéndonos las uñas con mucha emoción. A ver, ¿quién más? ¿Cómo pelearon la materia y la antimateria? Nos pregunta Joaquín Medina de Concepción, de la región del Biobío. La verdad es que no es que pelearon, o sea, constantemente cuando uno crea una partícula, un quark o una partícula y una antipartícula, estas constantemente se anulan, por decirlo. O sea, no sé si recuerdan en el colegio que si ustedes tienen, por ejemplo, un número como el 5 y lo multiplican por 2, les queda 10, y lo dividen por 2, les queda 5 de nuevo. O sea, es como, si ustedes multiplican por 2 y dividen por 2, les va a dar el mismo número de un principio. Esa idea quiero que la agarren y la mezclen un poco con esto de tener partículas que vuelven a aniquilarse. Es como lo que tenían en el inicio, no le pasó nada después. O sea, se crean las partículas y se van a destruir. Y esa es lo que ocurre en realidad, pero tampoco lo hemos observado directamente. Y por eso están los físicos de partículas en el CERN, en Japón. Incluso quieren construir un acelerador acá, en Chile, tengo entendido, con Argentina, pero falta mucho tiempo para que eso realmente ocurra. A ver, ¿qué otra pregunta? A ver. Ah, esta es muy buena. Marcela Jacqueline Campos Tapia, Thierry, 11 años, de Chile. Nos pregunta, ¿cómo calculan el tiempo que ocurrió el Big Bang? Esa es muy buena. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Hay una ley que se llama ley de Hubble, que nos permite que a medida de qué tan estiradas, no sé si vieron la charla de Teresa. Si vieron la charla de Teresa, se van a recordar que en algún minuto cuando los objetos se acercan a nosotros, los vemos más rojos, y cuando se acercan a nosotros los vemos más azules, y cuando se alejan los vemos más rojos. Entonces, de alguna forma, eso también ocurre con la luz que vemos del universo. Entonces, como que el fotón que viaja desde la primera imagen que tenemos del universo, en verdad se estira muchísimo, y originalmente no era tan estirada. Y nosotros sabemos o podemos inferir cuál era el largo que tenía en un inicio, pero cuando nos llega tanto más estirada que podemos inferir de alguna manera cuánto tiempo tiene que haber pasado o cuánto espacio tiene que haber atravesado para que eso ocurra. Ahora, es todo un tema cómo medir distancias cosmológicas si es que el universo se está expandiendo. O sea, es un tema no menor, y hay, de hecho, 4 tipos de distancia en el universo. O sea, es un tema bien interesante. Hay otra pregunta. Bueno, hola, mi nombre es Isidora, vivo en Valdivia, Chile, tengo 11 años, estudio en Windsor School. ¿Y qué son los agujeros negros? Bueno, los agujeros negros son estas como, también singularidades se les dice de repente, que se encuentran en ciertas galaxias activas, si es que el agujero negro está acretando material, que son objetos muy, 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 muy masivos. O sea, imagínense como prácticamente, no sé, todo el sistema solar concentrado en una pelota mucho más pequeña, tal vez mucho más pequeña que el tamaño de la Tierra. Y al tener mucha, mucha, mucha masa, muy concentrada, tiende a hacer que todo el material gire alrededor de él, y al girar se empieza a calentar el polvo, el gas, y este empieza a emitir, por ejemplo, radiación, pero de alguna forma también cae en este hoyo. Y lo que no podemos ver es cuando cae, y por eso nosotros decimos que es un hoyo negro, porque realmente no sabemos qué es lo que, no podemos ver lo que cae, pero sí podemos ver el material que alrededor vimos el año pasado en una imagen, el material que se acretaba, pero la verdad es que es mucho más complicado que eso, y, bueno, uno podría hablar de cuasares, de galaxias activas, etc. Pero principalmente son estos objetos muy masivos, muy, muy concentrados, que atraen material. Alexander, de 8 años, nos pregunta que si puede existir una galaxia igual a la Vía Láctea, y yo creo que es muy probable que estadísticamente sí. O sea, si vemos la imagen de la cantidad de galaxias que hay en el universo, que son trillones, o sea, es una cantidad absurda, que es esta, lo más probable es que exista una muy similar, y es por un tema estadístico. Es como, en el mundo hay tantas personas, por ejemplo, que es muy probable que tú te encuentres con alguien con rasgos muy similares a los tuyos. Entonces, yo creo que tiene que ver con un tema estadístico, y yo me atrevería a decir que sí, como persona que estudia y ocupa mucho las herramientas de estadística.
Hola, mi nombre es Amanda de Peñalolén, tengo 8 años. Quería saber acerca de la galaxia gemela a esta que nombraron en las noticias. La noticia no sé cuál estamos hablando, pero sí les puedo hablar de la paradoja de los gemelos que habló un poco Teresa, que corresponde a como el tiempo. Sabemos que ocurre de forma distinta para la gente cuando está yendo a velocidades más altas. Entonces puede pasar que dos gemelos, o sea, dos hermanos que son gemelos, uno se queda en la Tierra, otro viaje afuera del planeta, incluso fuera del sistema solar, pero viaje a unas velocidades muy, muy altas. Y cuando vuelva, vamos a ver que esta persona, la persona que se quedó en la Tierra, va a ser más vieja que la persona que volvió. ¿Y por qué? Porque esta persona, a moverse a velocidades muy altas, tiende a percibir el tiempo de una manera distinta. Como tiende a percibir el tiempo de forma más rápida, y uno dice que el tiempo conforme de esta persona es menor que el tiempo conforme de la otra. Y por ende, por ejemplo, cuando vuelva el gemelo, este gemelo va a ser más joven que este. Es bien interesante. A ver, aquí tenemos. Ya, aquí Santiago, de 7 años, del Colegio Everest de Santiago, nos pregunta: me gustaría saber cómo se puede ver la materia oscura, por ejemplo. Y como bien dije, la materia oscura no se puede ver directamente, pero lo que podemos ver, por ejemplo, es que, por ejemplo, las estrellas en una galaxia como la de nosotros, voy a volver a la galaxia, a la imagen que tengo de la Vía Láctea en un principio, acá. Como nosotros esperaríamos que en un sistema normal, si no, nosotros no pensáramos nada en materia oscura, nosotros pensaríamos que, por ejemplo, las estrellas que están aquí al final del disco, giren de alguna manera un poco más lento porque están más lejos del centro. Pero las evidencias empíricas, en particular Vera Rubin, que fue una científica que fue la que descubrió esto, se dio cuenta que en realidad giraba mucho más rápido. Y la explicación que nos da que giren mucho más rápido es que de alguna manera hay más materia en esta galaxia que no podemos ver. Y aproximadamente el halo de materia oscura, que es como la materia oscura que tenemos, es mucho más grande. O sea, si nosotros vemos una imagen de qué tan grande es, va a ser mucho más grande que la pantalla que está acá, la materia oscura de, por ejemplo, la galaxia Vía Láctea, que es la que nos encontramos nosotros. Hola, soy Amparo, de 7 años, de la Florida, de Chile. ¿Existe la antiluz? Uy, qué buena pregunta. Yo creo, nunca he visto la antiluz dentro del sistema moderno de partículas. La verdad es que tendría que averiguarlo, pero creo que nunca había escuchado. Y suena súper interesante. No me imagino cómo sería la antiluz. Sería súper interesante, de hecho, como intentar imaginarla. Luego tenemos. A ver, a ver. Hola, soy Valentín, de 12 años, de Santa María. ¿Cómo se sabe que hay materia si. ¿Cómo se sabe que hay antimateria si ganó la materia? Bueno, por las fluctuaciones cuánticas que observamos de los remanentes de la termodinámica de este origen, nos hacen inferir que obviamente hubo de alguna forma una pelea, como que de alguna forma vemos los remanentes de este enfrentamiento que hubo, y claramente ganó la materia, pues, si nosotros estamos aquí presentes gracias a eso. A ver, ¿qué más? ¿Es posible? A ver. Verónica, y no, no, Josefa, de 11 años, de Santiago, nos pregunta: ¿es posible que se comprima a cierto punto de nuestro universo y explote y se forme otro? Tal vez, no lo sé. Eso es parte del desafío que tenemos todos nosotros, y por eso, Josefa, te invito a estudiar y plantear un modelo que permita explicar eso. Ahora, hasta el día de hoy no hemos encontrado ninguna observación que nos haga como inferir eso, pero ¿se mueren cuántas teorías hay del universo? O sea, como que todos los días, hubo un tiempo en los años 2000 donde prácticamente todos los días alguien sacaba una nueva teoría del universo. O sea, estamos hablando igual que es muy complicado inferirlo porque realmente son muy difíciles de observar algunas cosas. Pero lo importante es aferrarnos a los datos, que es lo que sí es empírico, sí es verídico y sí es lo que nos da la garantía de entender lo que es, cómo esta estructura se empiezan a formar. A ver. Una pregunta de Fernando, de 6 años. Si camináramos en línea recta por el universo, ¿llegaríamos a donde mismo, como una hormiga en una pelota, o nunca encontraríamos final? Uy, creo que esta pregunta me encanta. Fernando, mira, primero es muy difícil saber si vamos a caminar en línea recta. Yo creo que es prácticamente imposible porque en el universo no existen las líneas rectas prácticamente. El universo se deforma y da vueltas dependiendo de la gravedad que hay inherente. O sea,
por decirlo, si yo tengo un fotón que viaja muy lejos, lo más probable es que se desvíe y este haga como vueltas extrañas, y la razón tiene que ver con que la materia oscura deforma también el espacio por tener materia. Entonces, primero, no creo que uno pueda volver al mismo lugar a menos que haya una singularidad extraña y el universo nos abra, no sé, una especie de puerta que nos haga volver por atrás. Pero es muy difícil caminar en línea recta. Además, el universo se va a ir expandiendo a medida que uno camina. Entonces, de repente, tú caminaste 5 metros, pero cuando miráis atrás, esos 5 metros son 10 metros. Entonces, wow, es muy impresionante. A ver si hay otras preguntitas. Uy, muchísimas. A ver. A ver. Nuestra pregunta es posible. 11 años, que está con su hermana Francisca de 11. Somos de Santiago y nuestra pregunta es, ¿es posible que el Big Bang vuelva a ocurrir? Hay una teoría que se llama Big Crunch, que corresponde a que, claro, el universo se expandió, se formó, pero en algún minuto se va como a comprimir y se va a volver a cerrar, como un bounce, como que partimos y se contrae. Y puede ser que tal vez en esta contracción, que todavía no está como descartada, pero no es la más como validada en la comunidad científica, puede ser que esto vuelva a oscilar. O sea, a nosotros los científicos, los físicos en particular, nos encanta hablar de osciladores armónicos. Entonces, lo que tú estás planteando es como que de alguna forma el universo como que sea como una especie de pelota que nazca, llega a un máximo y se achique. Y quién sabe, tal vez estamos en este minuto donde estamos en un máximo y se vuelve a cerrar. Y eso sería como una especie de oscilador. Y un oscilador armónico es que en particular tiene una forma sinusoidal de oscilar. A ver. Uy, miren, esta pregunta es muy buena. Hola, mi nombre es Antonia de Valdivia y cuando grande quiero ser astrónoma. Cuando yo tenía 5 años, mi sueño era astrónoma. Y mi pregunta es, ¿en nuestra galaxia hay agujeros negros? Sí, se sabe que en el centro de la galaxia hay uno que no está muy activo. ¿Y por qué se sabe? Esta es una buena pregunta, porque, oye, no podemos observarlo directamente o es muy difícil observarlo, entonces, ¿cómo sabemos que efectivamente hay? Bueno, si no me equivoco, el que está en el centro de la galaxia se llama Sagitario, y en particular lo que hace es que cuando nosotros vemos el centro galáctico que corresponde aquí, nos vamos a encontrar con que las estrellas, porque todo esto está lleno de estrellas, o sea, cada punto de aquí es una estrella, cada píxel. Va a pasar que las estrellas que están más en el centro, fíjense que rotan de forma distinta, no tienen la misma dinámica que hay acá, y lo que va a pasar es que algunas van a dar unas vueltas más rápido alrededor del centro, y es bien extraño porque como que cuando uno ve el centro galáctico, las estrellas como que se pegan unos giros y es como que parecían cometas. Y una de las explicaciones es que con física kepleriana, con las leyes de Kepler, en verdad lo que tiene que pasar es que en el centro hay un objeto muy, muy, muy masivo que hace que las estrellas, en el centro tengan un movimiento, una dinámica media diferente. Entonces nosotros creemos que en el centro de la galaxia, por ejemplo, nuestra, hay un hoyo negro, pero eso no implica que en algunos otros lugares hayan más pequeños. A ver, Valentina Arellano nos pregunta, ¿es cierto que no existe la gravedad cero? Una buena pregunta, pero más que gravedad cero, a ver, recordemos que la gravedad es un tipo de aceleración. Si nosotros no estamos acelerando, entonces técnicamente no hay. Yo, por ejemplo, si tengo gravedad hacia abajo, podría de alguna forma contrarrestarla con una gravedad hacia arriba y eso nos genera no tener gravedad. Entonces yo creo que, no sé si han visto estos experimentos donde hacen a la gente rotar o cosas así, ellos tratan de anular la gravedad que hay en la Tierra, por ejemplo, que es inherente porque la Tierra nos atrae, de alguna forma. Generando la misma dirección, que de alguna forma hace que nosotros nos mantengamos en un sistema de referencia inercial y de alguna forma no tengamos aceleración. Entonces, sí existe la gravedad cero. A ver. Uy, acá hay muchas preguntas. A ver. Ya, esta pregunta es muy buena. Hola, soy Álvaro Sebastián de Talcahuano, tengo 11 años y me gustaría preguntar si, ¿cómo se sabe que existe la energía oscura? O sea, ¿cómo se sabe que existe la energía oscura si no se puede viajar más allá? Bueno, es lo que decía hace un ratito, que cuando nosotros observamos las galaxias que nos rodean, vemos que se están alejando. Y dije el ejemplo de cuando uno está en el colegio con los compañeros y de repente es como que se empezaron a alejar los escritorios, uno de cada uno, y algo está inyectando esta energía para que se empiecen a alejar.
también cuando nosotros más, de alguna forma, dentro, o sea, más lejos del universo observamos, más se están alejando de nosotros. Y eso tiene que ver con que ustedes pueden imaginarse, aunque esto no es muy correcto, pero sirve para imaginar como una especie de globo que se está agrandando, donde cada uno de los objetos se empiezan a alejar. De hecho, un buen ejercicio es agarrar un globo, hacerle pintitas, como pintarlo con un plumón permanente, empezar a inflarlo y se dar cuenta que las pintitas se van a ir alejando cada una de las otras. Entonces, una explicación es que, la pregunta es, ¿qué es lo que está gatillando que esto cada vez lo haga más y más rápido? O sea, yo voy a volver un poco a esta parte del gráfico, que me gusta mucho, esto. Como, si se fijan, esta forma nos habla del tamaño del universo. Esta como sección transversal corresponde al tamaño del universo. Y en las etapas tempranas era muy pequeñito, y de repente la inflación se pegó exponencialmente, creció exponencialmente su tamaño, y de alguna forma se mantuvo más o menos recto hasta que al final, que esto no está muy bien este dibujito, pero acá lo que empieza a pasar es que nuevamente se empieza a acelerar exponencialmente. Y en el, más o menos en el tiempo moderno, que corresponde a este que está acá, bueno, esto acá sale era de materia, pero acá debería terminar más o menos, y acá corresponde a la era de la energía oscura. Y corresponde a donde el universo empieza a crecer cada vez más rápido. También me interesa mostrarles este gráfico porque acá pueden ver que acá hay un gráfico de temperatura. O sea, a medida que nosotros el universo crece, acá tenemos el tiempo, o sea, acá hay muy pocos segundos, acá recién hay 100 segundos, acá hay 1 millón de años, 1.000 millones de años, hasta ahora, también está relacionado con el aumento de temperatura del universo. Cuando yo les hablé del fondo de radiación cósmica, nosotros en verdad lo entendemos como temperatura, y eso es porque el tipo de fotón que nos llega, o la luz que nos llega, está energizada, y tiene ciertas características como, por ejemplo, la temperatura inherente. A ver, nos están llevando más preguntas. Aquí, por ejemplo, Miguel Ávila Rivas nos pregunta, ¿es verdad que Andrómeda se acerca a la Vía Láctea? Sí, es verdad. Tengo entendido que la Andrómeda, que corresponde a la galaxia más cercana a la de nosotros, se está acercando constantemente. De hecho, hay una imagen súper bonita que creo que la ESO publicó hace un tiempo, que es una simulación de cómo sería la intersección. Ahora, no es como que si se intersecta la Vía Láctea, no es como que nosotros vayamos a chocar con algo y nos vayamos a descarrilar o necesariamente morir. Recuerdan que las galaxias son muchas estrellas y no necesariamente las estrellas van a chocar, tal vez van a pasar una al lado de la otra y lo que va a pasar o lo que creemos que va a pasar es que una vez que se intersecten estas dos galaxias, donde Andrómeda es una espiral y, una espiral, y la Vía Láctea también es una espiral, la remanente o el resultado que vamos a obtener va a ser probablemente una elíptica. Se cree que las elípticas se forman por intersección de dos galaxias espirales. A ver. ¿Qué otra pregunta tenemos? Voy a tomar café un poquitito. Acá tenemos una interesante pregunta de Irache Zaharrea y nos dice, hola, pregunta, ¿qué es la energía plasma? Voy a separar esa pregunta, porque podría ser qué es la energía o qué es el plasma, pero el plasma es, por ejemplo, un estado en que nos encontramos con la materia, que es como similar al líquido, pero es muy caliente y tiene otras características en verdad. Y, bueno, cada elemento por existir puede tener energía. La energía es súper interesante, la energía es un tema. De hecho, aquí en el gráfico, ustedes pueden ver que también uno puede medir el tamaño del universo dependiendo de la energía que este posee, o la energía inherente de las partículas que lo forman, y vamos a tener, por ejemplo, que nosotros podemos hablar que aquí tenemos un plasma, porque está muy caliente, es muy denso, está a mucha presión, y, por ejemplo, estas como gusanitos corresponden a luz, este corresponde a una antimateria, esto corresponde a un quark de antimateria, un quark de materia, y bueno, hay muchas más cositas acá presentes. Este es un neutrino, ¿cómo se dice? Es un neutrino, este es un neutrino electrón, también puedo tener antineutrinos, etc. Entonces, bosón de Higgs, todas estas partículas extrañas, y uno puede decir que esto es un plasma. Y obviamente, dependiendo de qué tan apretado está y qué tanta energía tenga, va a tener cierta energía asociada.
A ver, ¿qué otra preguntita tenemos por aquí? Bueno, yo creo que esta es la última pregunta y viene de Violeta Chap, de 7 años de Chile. ¿Cómo se formó el oxígeno de la Tierra? Bueno, esa pregunta es súper interesante porque lo que pasa es que el oxígeno ya es una molécula mucho más como mucho más elaborada que un átomo por sí solo, un átomo de hidrógeno. Bueno, recuerden que cuando hablamos de los primeros átomos que se formaron, estamos hablando de hidrógeno principalmente, hidrógeno molecular, incluso helio. Y tenemos que el oxígeno que se formó en la Tierra, casi todos los elementos químicos acá fueron primordiales, pero una vez que se empezaron a formar las estrellas, y ustedes pueden recordar la charla de la formación estelar de ayer, que en estas estrellas se empiezan a generar otros elementos químicos. Y, por ejemplo, el oxígeno se forma en las estrellas, pero afortunadamente también se puede formar en la Tierra, pero nosotros somos remanente de la generación de una estrella que corresponde al Sol en nuestro sistema solar. Y por eso los elementos químicos que encontramos presentes, de alguna forma, fueron gatillados por el Sol, pero también podemos producirlo aquí artesanalmente, por decirlo. Déjenme tomar un poco de café. Estoy media cansada, además he estado parada todo este rato. A ver, a ver, a ver. Bernardita, Dime. bueno, una maratón de respuestas para una maratón de charlas. Sí, Oye, no, qué maravilloso. pregunta más peluda, qué difícil, no habría sabido qué responder, Bernardita, así que qué bueno que tú te sabes la materia. No, sí, pero como bien dije, estamos constantemente aprendiendo. O sea, esto es, a diferencia tal vez de las galaxias, de las estrellas, esto es muy nuevo. O sea, llevamos menos de 100 años realmente estudiando el cosmos y aún así hemos llegado muchísimo, muchísimo tiempo atrás y necesitamos muchas manos para poder, más que nada, poder entender la gran cantidad de datos que vamos a recibir de los observatorios que van a abrir en las próximas décadas. O sea, por ejemplo, en el norte se está creando un telescopio que se Perfecto. llama el Vera Rubin, que corresponde al mismo nombre de la mujer que descubrió el tema de la materia oscura en las galaxias, en la velocidad de las rotaciones. Y nada, la cantidad de datos es absurda. O sea, vamos a recibir casi los mismos datos que Google. No, no, no los mismos, pero una cantidad tan grande que vamos a necesitar mucha gente que también sepa programar. Entonces, no es solamente entender bien como la teoría, sino que también hay que saber mucho programar. Y tener mucha paciencia e imaginación. No, es impresionante. Oye, de verdad que es fascinante el tema, fascinante todas las respuestas, todos los montones de preguntas, quedaron preguntas por responder. O sea, después cuando tengas un segundo, te tomas otro café, ¿ya? Pegar una mirada a las decenas de, no, cientos de preguntas que están llegando y que siguen llegando. Fíjense que estamos en treinta y tantas instituciones que están compartiendo simultáneamente esta conversación, ¿ya? Estas charlas de astronomía y física en este caso, ¿ya? Que son tan importantes para que los niños lo entiendan, ¿ya? En este que es el Día del Niño, el Día del Niño y las niñas, ¿ya? Nada, porque la pasan súper bien, ¿ya? Yo quiero recordarles a los amigos que esta maratón no ha terminado. Hoy día a las 5 de la tarde viene una nueva charla que va a dictar la profesora Francisca Contreras. Ella también va a estar contando historias del universo, historias entretenidas, ¿ya? Para que se conecten. Y a las 18:30 horas, ustedes saben, la charla magistral del profesor José Massa a las 18:30 horas. Así que ahí se cierra este ciclo. Esta es la sexta charla. Ya llevamos, bueno, yo estaba mirando los números, esto cambia todo el rato, pero la charla de la mañana ya tuvo más de 30.000 vistas, esta tiene más de 15.000 y van aumentando. O sea, esto es una cosa bien de loco. Todas estas charlas, Bernardita, tú sabes, van a quedar en internet, van a quedar, o sea que la gente la va a poder ver una y otra vez y hacerse las preguntas y mandarnos todas sus consultas para que ojalá con el tiempo las podamos ir respondiendo. Bueno, Bernardita, además que el próximo mes va a continuar con esta senda de explicarle a los niños, porque tú vas a hacer un curso, ¿verdad? Así es, Así que un ahí curso van a de tener los los... laboratorios.
Ahí van a tener una nueva oportunidad para justamente encontrarse con la Bernardita y que ella les cuente más historias. Ojo, todo esto es donde ustedes estén, en cualquier lugar de Chile, en cualquier lugar del mundo. Tenemos alumnos de Colombia, tenemos alumnos de Estados Unidos, ya que se están conectando en estos distintos horarios en que estamos haciendo, en este caso, charlas, también hacemos cursos, ¿ya? Y el Centro de Astrofísica, junto con el Departamento de Astronomía y, por supuesto, la Universidad de Chile, estamos llegando a mucho más gente que lo que nunca hubiésemos llegado. La pandemia nos abrió un camino que, felizmente, nos está mostrando que la gente tiene interés, tiene mucho interés por aprender de ciencia y tecnología. Y el pensamiento racional, que justamente nos da la oportunidad de tomar mejores decisiones y ser mejores ciudadanos y que nos engañen menos. Así que, Bernardita, muchas gracias, ¿eh? Hay que nos meten en la boca, ¿ya? Así que gracias por toda esta clase magistral de el Big Bang. Sí, muchas gracias por invitarme y, bueno, nos vemos próximamente. Sí, esto es el comienzo, en verdad, de una seguidilla de más charlas que voy a dar. Así que un gran abrazo en su día y nos estamos viendo. Así que recuerden que pueden volver a ver estas charlas, van a estar todas guardadas, van a estar en YouTube disponibles, en los canales de difusión de la Universidad de Chile. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos, Bernardita, que estén bien. A las 5, la siguiente charla. Ahí continúa la maratón. ¡Chao, chao! Amor, chao, cuídense. Chao, chao.